¿Dónde andas, Archie? Uf, esto no va. No harto de la montaña. ¿Todavía sigues ahí? Intentando hacer un puente, pero qué No, va. no, Se queda olvídate, no, en el no. aire. Olvídate. Se queda en el aire. Sí, no, no, olvídate, eso tiene mucho. No, no, no. Uf, eso tiene Vale. demasiado. Voy a quitarlo para que no se quede ahí el pegote, aunque nunca lo verá nadie. Sí, porque eso va a ser muy, muy bestia. Hombre, a lo mejor por la ladera, bueno. Sí, era por no dar tanta vuelta, pero bueno. No, vas a tener que dar. Básicamente, ten en cuenta que esto está muy alto. Pero bueno, total, ¿qué más da? Al final lo guapo es eso. Hay un tema, me acabo de acordar de algo. Que el juego automáticamente te cambia los cambios para cuando, no sé, vengan y haya una vía que está mal colocada, te la reordena para que pases. Me olvidé esa parte, que no sé si te El acuerdas, cambio de que lo metieron agujas. en una actualización. Sí, que forzaba el cambio de agujas a que estuviera en ¿Oh? posición. Mira, pues ¿Ah, sí? eso no lo sabía. Yo tampoco, eso antes no lo hacía, ¿eh? Eso, el de Rail Valley sí lo hace, pero este no. Por Bueno, eso. voy a grabar porque me voy a tirar de lo alto de la ladera y va a ser una caída importante. Así me gusta. Buenas caídas. Luego, luego pedís un helicóptero o algo. No, eso todavía no Bueno, existe. ya de ahí pedimos la ambulancia. Helicópteros todavía no han sido inventados, ¿eh? Jerónimo, ay, no, ahora Jerónimo, uy, todo bien colocado. Vamos a hacer otro Jerónimo. Madre mía, qué miedo, qué peligro. Ay, ay. ¿Qué peligro tienes? Cuando asoma una cosa blanca y dura desde el codo, donde tiene que estar el codo, es algo malo. Sí, yo iría al médico, pero bueno, como tampoco existen en esta época especialistas ni nada por el estilo. En esta época sí existía antes, ponían un poco de estiércol para adelante. Ya, Te pero daban un chupito de whisky, un poco de estiércol y a correr. eso no eran médicos, eso eran matasanos. Un par de sanguijuelas también. Ala, a talar árboles. Deforestación. Pues, caso que por Vale. este lado a lo mejor sí se podría hacer. A ver, luego podemos Claro, buscar, pero ¿eh? la mina de hierro para la herrería no hace falta, ¿o sí? Para La la... mina de hierro para la herrería hará falta la mina de hierro o el horno de fundición. No, necesita mineral de hierro en bruto y carbón, que es el que luego hace cosas de acero y no sé qué leches. El camino habrá que abrirlo por aquí, seguramente. Donde estoy ahora mismo. Se ve una zona por donde pueden pasar vías. No es que sea llana, pero. Hombre, luego seguramente tengamos que hacer trazados más cortos para que se puedan ir a otros sitios, pero por ejemplo, esa colina de ahí, pasarla va a ser, yo diría que casi casi imposible. Ah, oye, a propósito, Pincho, Dime. ahora hay una buena, te tengo una buena noticia, ya para respecto al farming. Dime. Que ahora tú, por ejemplo, uy, espérate, Que que la he embarrado. descarrila. Bueno, Que descarrila. sí, bueno, la cosa es que estaba revisando el farming y una cosa nueva que no he notado, y es que ahora tú directamente, por ejemplo, como está con conexión con, como hay distintas plataformas, tú, por ejemplo, si quieres tener una partida con mods, por decirte, ¿ya? Ahora el juego te brinda una opción que lo que hace es que si tú activas esa opción, puede meterse una persona que no tenga los mods de la partida. Obviamente no los va a usar, pero me entiendes, o sea, Te permite va a poder entonces, ¿no? entrar. Ah, qué bien. Sí. Ah, pues guay. Ah, pues eso está bien. Que en caso de que no tengas mods, lo guapo sería que te dejase que en caso de que no tengas mods, los mods
te los descargue para que tú los tengas. Otra cosa son los DLCs, pero... Pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Creo que la opción de descarga automática creo que está, no sé. Pues eso molaría, la verdad. Perfecto, a ver si arreglaron bien. A ver. Pues bueno, no voy a decir nada, pero este maquinista acaba de tener un accidente. Para no variar. Madre mía. Qué peligro. Mira que le iba yo a decir. Le iba yo a decir, tened cuidado con hablar de otros juegos que el tren descarrila. Madre mía, vaya maquinistas. Vaya maquinistas que hay. Menos mal que no son de mi compañía. Uja, que me estoy. What? Espérate. Detente. Bueno, he tirado esto para hacer una doble vía si queremos. Pero igual no se puede, no lo sé. Por lo menos haya una de servicio. Sí, no, haremos, si no, haremos. No, si no playa, por lo menos una de servicio. Sí, se hará, no te preocupes. Sí, esta curva. Y estos vagones, cuidadito que se me van. Madre mía, los maquinistas, mano. Uy. Ay, madre, la Betsy, me parece a mí que no va a sobrevivir, ¿eh? Ay, la Betsy. Ay. Vale, pues me he pasado. Pero bueno, creo que puedo coger. Oh, perfecto. Voy al lag. El lag. Ay, madre mía. ¿Qué pasó? No, que me he caído por el terraplén. No fastidies. Y el Miss me desconectó. Espérate, a ver. ¿Cómo subo yo ahora? Hay que poner una escalerica o algo. Espero que aparezca en el mismo lugar donde estaba, porque si no lo va a tener complicado. Sí, en teoría sí aparece. Bueno, en teoría aparece donde te caíste. Eso no me gusta cómo ha quedado. Pero bueno. No me gusta nada. Estoy haciendo un experimento aquí con mis puentes, pero vamos. ¿Un experimento? Oye. Por intentar hacer una vía paralela, pero me parece a mí que... ¿Y se queda un árbol? No, olvídate. Uf, eso... No, la sacamos mejor de aquí. Esta deja la recta y la sacamos de aquí. Ya, no me he vuelto a caer otra vez por el terraplén. La podemos sacar de aquí y ya está. Tendré que esperar un ratito a que esto se estabilice. No lo va a tener complicado. Es más, yo haría esto. Así. Está así. Vale, así yo creo que queda mejor.
¿Dónde andas? ¿Yo? Sí. Pues intento seguir el camino que tú has hecho. ¿Cómo era esto de...? Vamos, cielo. Descenso del 3% y que me deje hacer curva, que era con el alt, ¿no? Con el alt, exacto. No, pero no pongas, no hagas... Es que hacer una vía paralela todo de puente queda feísimo. No, voy a hacer la paralela. Pero no consigo hacer la curva tampoco. Dime. Una consulta. Dime. Recuerdo que yo... la cuestión, la... La sesión pasada, cuando nos conectamos, terminé con 2000 y tanto. Hablando con 1744. Ni idea, no te sabría decir. Yo tengo nivel 3 y 2240. O sea, creo que a mí sí se me ha guardado todo. Yo tengo 800 y pico, a mí no se me guardó. Que es lo que yo tenía. Creo que a mí no se me guardó, porque si Pincho tiene... Perdón, si Archival tiene 2000, es imposible que yo tenga esta cantidad, porque yo estuve con Archival... Me acuerdo que fuimos los tres los que descargamos y los dos terminamos con 2000. ¿Y tanto? Sí, eso sí que... Bueno, yo acabé con muy poca pasta. Pero bueno, es igual. Sigue haciendo viajes y ya está, tampoco hay problema. Sí. A ver. Sí, creo que... Perdón. Creo que con dos trenes enteros tengo la locomotora. Y se volvió a caer. No me la contéis. Tengo tal problema. La mina, ¿por qué será? Vale, un poquito más atrás. Pasa una cosa, un segundo. Voy a desconectarme y volver a conectar y voy a reiniciar mi computador. Porque creo que está teniendo algunos fallos. No, vuelvo. Vale. A mí ya me ha vuelto a hacer la gracia de no construir la vía. Con lo bien que me había quedado. No la construyas ahí todavía, porque creo que voy a tener que cambiar todo esto. Bueno, como no me la vas a construir... No sé por qué me da que no va a quedar tan bien. A ver si pudiese ver mejor. Que no sé por qué se baja para abajo la puta vía. Ah. Vale, bueno, la he construido, si quieres la quitamos. Pues bueno, quedado... déjala, de momento déjala. Bien. No te preocupes. Se ha quedado bien, creo yo. Si te ha quedado guapa, déjala, no te preocupes. Aquí hace un pequeño... Pequeño, no, pero está bien. Se ha quedado bien. No. Ay, vamos a quitar esta también para que no me pille. Entiendo que habrá que descargar ahí y cargar aquí. Es la misma vía, ¿no? La descarga y la descarga es la misma. Es la misma. Entonces, a ver, si lo ponemos así. Creo que va a quedar cerrada. A ver cómo ha quedado. Oh, no me gusta mucho. Pero ha quedado mejor. A ver.
Va, árbol va, árbol va, árbol va, árbol va, árbol va, va y árbol. A ver si así queda mejor. No sé yo si pasará. A ver, no es muy bestia la curva. Pero bueno. Puede que sí. Y dice, ¿qué rayo está pasando hoy? Bueno, no importa. Es cuando entre. Ahora. Vale, a ver, aquí habrá que hacer, ¿cómo se llama esto? Una zona de servicio para repostaje de locomotoras y demás. Incluso alguna que otra vía para mantener, para dejar vagones estacionados y todo ese rollo. Un par de vías yo creo que estará bien. Y luego que dé la vuelta a la locomotora aquí para que se vaya. Para allá. Y vuelva por la vía lateral que he sacado. ¿Entiendes, Archie? Más o menos, no estoy viendo exactamente dónde me indica, pero... Vale, aquí te voy a tirar una vía de estacionamiento, por ejemplo. Hasta aquí. Entonces... Así. Vale. A ver si esto tira para su lado. No tira para ese lado. Bueno, es igual. Perdón un rato.
Pero Ese como le gusta corcho. esto, hacerme la puñeta. Es se me deja. No me deja construir. Nada. Me ven. Ese trozo lo haces tú. A ver si puedo construir por lo menos el otro trozo. Sí, el juego este de vez en cuando le da unos achaques. Encima, espérate, esto no lo he visto. ¿Qué ha hecho aquí? Puta madre. Esto hay que tirarlo. No. Parece que ustedes tienen más problemas con el juego que yo. Bueno, No me quiere. Este este juego no me quiere. seguramente. A ver, voy a demoler este pequeño tramo. Debe pensar el juego. No puede haber un jugador que haga las cosas tan bien. Tengo que putearlo. Debe ser eso, seguramente, ¿eh? Debe ser eso. Y como yo soy un jugador que le sale casi todo bien, pues me putea gracias el juego. Ay, ay, ay. Bueno, esto por aquí. Bueno, pues este trozo tampoco me deja construirlo. Nos pondremos con otra cosa. Voy haciendo retales según me vaya dejando el juego. ¿Dónde estás, pues? Pues al final de la vía, estaba intentando hacer la salida por el otro lado. Juntarlo con un cambio de agujas que he hecho aquí. Ah, ahí te veo. ¿Pero no te deja construir? No me deja construir vía. ¿Qué Me hace cosa? lo de siempre. La pone y me la quita. ¿Ah, sí? A ver. Bueno, ahora me la acaba de hacer con el balastro. A ver, te No lo sé. construyo yo por aquí. Vale, más o menos. El tren quedó en un despelote de los 3.000 cojones. Ay, Vale. ay, 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 ay. Vale, ahora sería unir este balastro con aquí. Si no. Vamos a ver. No, que se mueva total y se quiere por completo.
Vamos a ver, vamos a ver. Vale, déjale un par de vías de estacionamiento, ¿vale? Pues si dejamos aquí vagones de los nuestros. Vale, ya he puesto el balastro para dos vías de estacionamiento. Y ahora... Uy. Uy. ¿Qué es esto? Esto. Mira, esta sí me la he hecho. Seguro que se ha quedado mal. Ah, pues no, se ha quedado bastante bien. Vale, pues aquí ya tenemos para salir por allá. Vaya a donde vaya. Para mina de carbón, pero... Pero no se me ocurre bien por dónde. Porque yo aquí veo una pared de montaña. No, una de pre... momento, olvídate de la mina. Vamos a hacer la bajante hacia abajo, hacia la... Vale, entonces hacia el horno de voy a hacer aquí un fin de vía. Sí, déjalo algo temporal. Juego de mil cojones. Vale, está por aquí. Esto... Claro, esto es una pena que no me deje. Bueno, igual sí. Aunque sea una curva un poco más bestia. Vale, eso puede ser mejor. Así. Vale. Vale, ya la cual tengo que tirar. Ahí. Esto fuera. No, carriles no. Ah. Y aquí la vía de servicio, por ejemplo. Me gusta. Vale, yo creo que así puede quedar guay. A ver. ¿Te habías desconectado, Gallego? Sí, precisamente porque el juego ahora me está causando otro problema. Sí, no, Archie también tiene problemas para construir, pero... Si no, lo reseteo, ¿eh? El servidor. A mí me pasa siempre, prácticamente, o sea que... Sí, sí. Eso es porque te tiene manía el juego. No quiere... Claro, sí, ya lo he dicho antes. No quiere que construyas tus maravillosas vías en el juego. Eso me recuerda que... Realmente... Es que creo que... No es un problema el juego, es un problema directamente de Unity. Que está fallando. Ah, puede ser cualquier cosa, si al final este juego... Que he tenido una idea fantástica esta mañana. Dime. Para mantener la locomotora no siempre llena de agua, pero bueno, para que podamos recargar. Cuando he visto en tu vídeo que pasabas por el río,
se me ha ocurrido, claro, todo el mundo, estamos pensando como todo el mundo, pasando los ríos por encima, todo el mundo. Que digo, si pasamos el río por debajo, sumergimos la locomotora y abrimos la caldera de agua, pues mientras pasa por debajo del río se llena de agua. A ver, no es mala idea, pero le veo un pequeño problema. Y es Ya que cuando estamos. sumerjamos la locomotora, la caldera Estamos donde está la con los leña se va a problemas. mojar. Bueno, pues le ponemos un impermeable o algo por encima. Esas cosas todavía no se han inventado. No te adelantes al tiempo. Siempre tratando de echar por tierra mis fantásticas ideas. Claro que sí. Claro, tú es que vienes del futuro. Ten en cuenta que esto es tecnología del pasado. Es tecnología de vapor. Vale, vamos a ver. Uy, pa. Pues vamos a ir tirando. Tú di esto para allá. Vale. Vale, estoy ya en el barranco aquí de Hill Valley. Podríamos hacer la locomotora de regreso al futuro. También puede ser. O podríamos hacer el desprendimiento, el despeñamiento de la locomotora. Ese que se caía en el puente de Hill Valley, ese que no estaba construido en Era 1850. el cañón de Clayton. Exacto. Se llamaba, bueno, se llamaba, en el futuro se llamaba el cañón de Clayton. Luego le cambiaron, bueno, le cambiaron, no le cambiaron el nombre porque se llamaba así porque por ahí se había despeñado la profesora Clayton. Y como al final no se despeña, Pero luego el pues. barrio se cambió al nombre de Clint Eastwood, ¿eh? Ah, sí, algo de eso, sí. Sí, porque por ahí se despeñó Clint Eastwood. O sea, al final, el resultado es que al final se despeñó Clint Eastwood. Exacto. Tiene un montón de detalles esa saga de Sí, películas. la verdad es que se mola un huevo. Al principio de la película hay un. Cuando va en el centro comercial se llama Twin Twin Pine. Teens o algo así, los pinos gemelos, algo de eso. Yo me vi toda la saga de Volviendo al Futuro, me vi la 1, la 2, la 3. Y ya está. En el... Que decía que el centro comercial al principio de la película se llama Twin Pins o pinos gemelos en inglés. Sí. Y como cuando viaja al pasado con el coche atropella a uno de los pinos, cuando vuelve otra vez ya no se llama Twin Pins, se llama Single Pin o algo así. Exacto, sí. La verdad es que tiene unos puntazos muy buenos la Sí, peli. son detallines. Bueno, aparte que la película es buena, pero que tiene Sí. detallines de ese estilo. La verdad es que sí. Está bastante, bastante guapa. Ya no hacen cine como el de antes. No. Van Pero a bueno. sacar una de Cazafantasmas, que fue mi película favorita de mi niñez. Pero dudo mucho que ni siquiera se le acerque A la original. a la original. La que hicieron hace algunos años era ya una auténtica basura. De hecho, ni terminé de verla, de lo Ah. poco que me estaba gustando. Sí, esta se supone que sigue el hilo de Cazafantasmas original. Sí, se supone que son los nietos, ¿no? O algo de Sí, eso, el nieto algo de de algo. eso, sí. Pero no sé, la verdad, cómo lo harán. A ver si sale bien.
Yo ya he perdido la fe en el cine moderno. Sí, con los remakes y todo eso, últimamente las están cagando y mucho. Luego no me gustan los superhéroes, nunca me. Todas estas de Marvel y DC Héroes, ni una. Vi una este verano, la de la Viuda Negra, la vi porque la echaban en el cine de verano junto a otra que quería ver y dije, bueno, venga, vamos a tragárnosla. Y no te gusta, ¿no? Y me pareció un aburrimiento también, ¿verdad? Como no sigo el hilo de películas, a lo mejor, no sé, me faltaban datos, pero yo. Pues ya, película de, yo decía, digo, esto es básicamente una película de pegarse patadas con un poco de diálogo entre medio para justificar un poco las patadas, pero ya está. No sé, no le vi el fruto. Pero bueno, yo que soy también muy. No, bueno, al final es pa' gustos, como todo en esta vida. Si te gusta una cosa, te gusta, y si no, pues no. A mí hay muchas de superhéroes que no me molan, ¿eh? Así que en eso yo creo que estamos todos igual. Puesto la vía, se me ha quedado bien, pero la voy a quitar porque quiero ponerla con maderitas, que nunca la he puesto. Y creo que para Ah, la de ponerla madera. encima del puente, sí, Eso. encima del puente me hace que queda mejor, ¿no? Sí, esas las que suelo usar yo y quedan muy, muy guapas. Me había quedado bien la vía y de hecho la había construido, porque ya sabes que a veces no me la quiere construir. Pero venga, vamos a intentar con esta. Que nunca he puesto una. Imagino que se pone igual. Sí, no, no, es igual, eso no, no cambia. Pues de momento. Me lo hace peor que con la otra. ¿Ah, sí? A ver. Bien. Eso. Ahora, vale. Ahora ya. Pero vamos a ver. Delante. Mío, de mi alma. Delante. Esto también hay que darle al add para lo de la A ver. curva. Sí, esa también. Funciona casi como los Pues. puentes. Conmigo no funciona. El alt. Conmigo no funciona. A ver si es que le cambia la tecla. Puede ser, pero yo no he encontrado forma de cambiar teclas, creo. Sí, Tampoco me he yo puesto a cambié mirar. unas ¿Ah, cuantas. sí? No me acuerdo cómo lo hice, pero he cambiado unas cuantas. Yo es que ni me he probado a meterme en eso. Yo es que como soy zurdo, siempre me pongo las teclas más cómodas para manejar el teclado con la derecha y el ratón con la izquierda. Controles. A ver. Pique. El salto lo llama pique. ¿Cómo? No, a correr, perdón, a correr lo llama pique en los controles. O sea que es un pique. Sí. Claro, hay que correr más, hay que llegar antes. Claro. Vamos a dar un Ah. bonito rodeo por aquí, pero va a estar guapa el viaje. A ver, ya. Ahí. Perfecto. Pues A el ver, caso es que no faltan veo, no veo que esa tecla se pueda cambiar. igual es que no Bueno, se puede, ¿eh? aumentar radio, disminuir radio, aumentar gradiente, disminuir, alternar radio. Ah, lo tengo en el cero. Vale. Lo tengo en el cero, vale. El cero Espalda. patatero. Espalda. Bien. Claro, por eso no me iba nunca. ¿Y cómo es que las cambia al cero si si es el alt Porque por como. defecto? Si Pero te... es el alt izquierdo. Y como Ah. yo manejo el teclado con la mano derecha y me muevo con los cursores, le he puesto Ah, el cero bueno. del bloque numérico, lo doy con el meñique. Bueno, claro. A ver.
Pero sí, pero tampoco noto ninguna diferencia. Además, yo también, qué tonto soy, si me lo pone aquí en la ayuda, pone número 0, alternar radio de curva. A ver, ¿dónde estoy? Vale, Ahora sí, más o menos ahora a sí. medio camino. Ahora sí. Ahora ya te hace caso. Sí. Con el 0 sí. No, lo primero que hago cuando pillo un juego, bueno, lo primero que hago es quitarle la música porque me raya siempre. Y lo siguiente, cambiar los controles para ponerlos, para manejarme con los cursores. Y entonces me pongo teclas que estén cerca de los cursores, claro, si no. De hecho, un juego que necesite muchas teclas para jugarlo, yo paso porque luego no me queda sitio para ponerlas cerca de los cursores. ¿Ah, Ah, sí? esto necesita muchas teclas. Espera. Claro, porque empieza Curioso. a poner el insert, el inicio, el avance de página, el suprimir, el fin y el repágina. Esos seis. Que luego a veces no me deja usar alguno de ellos porque está predefinido para otra cosa. Luego me pongo el cero, el punto, el control derecho, la mayúscula derecha, la tecla de borrar. Pero, y luego ya los números del bloque de la derecha. Pues ya hay veces que ni con esas, aún así te faltan teclas. Y con la más. Pues fuera, que me den al juego. En el Elite Vale. Dangerous, por ejemplo. Ostras, pues eso como tiene mogollón de teclas. Ese lo que pasa es que lo más básico sí me lo puedo configurar, pero ese juego en consola. Y en consola sí que me pasa que no hay botones para tanta cosa, no hay botones. Utiliza combinaciones de botones, pero aún así tengo todas las combinaciones pilladas y todavía me faltan cosas que no hago. Que no hago cosas que son menos, por ejemplo, la luz, por ejemplo. La luz de la nave no sirve para nada en el Elite Dangerous. Pues no la tengo mapeada. Si quiero poner la luz, tengo que irme al menú, encender luz. Hay un problema. Joder. Espérate, tengo un problema. Miedo me das con... Estoy viendo que voy a tener que dejar un tren en una vía paralela, ya que hay un vagón aquí que no quiere moverse, no quiere engancharse. Y me imagino que es por el lag. Y ahora otra. A ver. Le mira para atrás. No sé, epa, no sé cómo Vaya está lío, yo quería hacer trabajando unos aquí viajes eso. El tranquilitos y cosas, pero puente te ha hecho aquí código. una virulé extraña. No me extraña. Hay veces que hace cosas rarísimas Y el este. sí, lo hice otra vez también. El problema va a ser unirlo con lo que ya tienes. A ver, voy a quitar este trozo. Puente. Unirlo con lo que ya tiene. Voy a intentarlo. Si puedes, y si no, pues bueno, como se pone la vía esa que tapa, pero bueno, El, inténtalo a le ver has si puesto te... bajada, ¿no? Entiendo. Sí, al 3%. Todo tiene bajada al 3%. Hay tramos que no, pero lo que Vale, está pues. en puente, todo tendrá 3%. Y si no, pues bueno, luego lo ves cuando intentas. Vale, yo creo que sí va a poder enganchar. Ahí. Queda un poco en ángulo, pero bueno, yo ahora la vía no la pongo en ángulo y ya está. Menos mal que estoy aquí para corregir los defectos de fabricación. Sí, porque si Puente, no. porque si no, luego pasa la catástrofe. Por cierto, ahora. Pincho. Dime. Hay un vagón de tableros tuyo que está bugueado. ¿Qué está bugueado? Voy a tener. Sí, voy a tener que cambiarlo. Porque, o sea, voy a intentar sacarlo de la vía. Porque arreglarlo en la vía del otro lado porque está completamente bugueado. A ver si me deja. Sacarlo.
Ah, sí, no le mando. Porque ahí. Perfecto. Ahí se mueve más encima. Ah. Sí, está. Sí, está completamente bugueado. Se está cargando la víctima encima y quería regresarlo y se está cargando la víctima. Para variar. Ah, Bueno, pues déjalo entonces si puedes sí. desenganchar por ahí y ya está. El O tema es reencarrílalo. que está No te deja. desenganchado no, y no puede engancharse. Ah, pues haz una cosa, encarrílalo. Hazle Espérate. un encarrilamiento a ver qué hace. Sí. ¿Qué se estaba haciendo? Pues, y se empezó a volver loco. Si A ver, está espérate. encarrilado, te deja encarrilarlo de nuevo. Sí. Espérate. Ahora, bien. Lo voy a dejar en una vía lateral y no lo voy a ocupar por ahora. Lo voy a dejar con el freno puesto. Y bueno, un vagón menos para este viaje. Estar en el aserradero por si acaso. Okay. Para cuando quieras buscarlo. Acuérdate del agua y eso. Sí. ¿No he visto cómo Uf, andamos de agua? corugas un poco cerradas. ¡Uja! Antes de irme tengo que reportar. Si no. ¿Ves? Creo que me han callado. No, solamente leer. Ah. Ay, el lag. A ver, ¿dónde tengo instalado? No voy a tener que cambiarlo. Tengo instalado. Sí, voy a tener que cambiarlo de Universal Roads, el Railroads cuando pueda. Merce, ¿cuánto? Vale, bueno, más o menos. Uf. Bueno, yo ¿Hemos creo hecho un estudio medioambiental para hacer todo este puente? no. De eso no existe. ¿No existe tampoco? Aquí no. Ah, bueno, Aquí no así tenemos de no lo esas. ahorramos. Esas cosas Pero bueno. modernas no tenemos. Lo que en sí nos cobran es los 3 o 2 Pero pavos por talar un árbol. luego que no me vengan los ecologistas diciendo que si tal y que es igual. Oye, Pincho, Dime. mira, ¿puedes grabar la partida donde estoy para que me salga? Cambio de ubicación el juego, que son como 6 GB, se quedarían con eso poco, y cuando vuelvo termino esas mis cuestiones, porque puede ser que como lo tengo en el disco me esté causando mucho lag. ¿Cuál? No te entiendo. Que guarde la partida donde estoy ahora para que, porque voy a reinstalar el juego, como son 6 GB, supongo que por lo menos voy a tener tiempo para reinstalarlo, ya porque, o sea, me imagino que vamos a estar como 2 o 3 horas por lo menos. Ya. No, yo a mí, en 10 minutos o por ahí Sí, me. no, yo también. Pero bueno, que vosotros podéis seguir, ¿eh? No. No, yo también marcharé en un Lo ratín. único que, pues, luego la próxima vez que Llevamos entre, pues 50 tendré que ir minutos. arreglando todo lo que haya roto, pero bueno. No, es que ya llevamos ya 10 minutos, así que. Allá.
Esto aquí. Aquí. Esto aquí. Vale. Ah, se ha movido, quedó movido. Me cago en la mar. Ya le he grabado, ¿eh? Ya. Ya, no, no te preocupes, pues ya voy a seguir jugando aquí hasta los 10 minutos y no salga, reinstalo todo y el lag me está. Voy a poner el final. Puñetera madre. Ahora sí lo puedo. Me lo ha puesto con retardo, me lo va a poner. Venga. Seguimos. Aquí te ha vuelto a hacer la pirula esa al puente. No sé, yo hay veces que hace esta es el como si estuviese enrevesado, ¿no? El Sí. yo no entiendo por qué hace esas cosas el juego, pero bueno. Cosas del juego. Entiendo. Eso será algún informático que lo ha programado mal. Seguro. La La culpa culpa siempre siempre es de está en los informática. informáticos. Bueno, pues aquí hay otro trozo de vía que no me deja construir, tendrás que hacerlo tú. Voy a ver si te pongo el trozo de puente este. Claro, el problema es que se va a quedar un ángulo Vale, ya. yo creo que aquí. Claro, ahora tengo que saber dónde cojones estoy. Vale. Esto está así. Vale, creo que más o menos, creo que he atinado. Creo. Ahora a ver dónde carajos está el horno de fundición. Bueno. Vale, creo que es aquí. Sí. ¡Oh! Mira, pues más o menos he atinado bastante bien. Mira tú qué bien. Voy a tirar el balastro para allá. Bueno, voy a quitar arbolitos. Sí, Bueno, sí. Pincho, voy a salir nomás porque ya me cabría. Vale, Era sí, un no, problema. yo también ¿Dónde y. deja la máquina? La, no, si la si el tren está listo para conectarse en el aserradero. Solamente que falta crear una conexión. Por culpa de, ya sabes, no me deja. Bueno, a lo mejor tal vez si esto se hace rápido, tal vez puedo agregar la conexión y a lo mejor voy a desinstalar y voy a reinstalarlo completo, ¿no? Directamente reinstalar completo el juego. Vale, esto, 1, 2 y 3. Perfecto. Bueno, pues esto ha quedado niquelado, creo. Vale, pues ya tenemos la capa de balastro colocada y unida ya al horno de fundición. Ya está unido todo. Al horno, sí, bueno, solo falta talar árboles y unir las vías, pero vamos, básicamente ya está. Vaya.
como mola. He visto vídeos por ahí que pone que han tardado como 400 horas en unir estas cosas. Digo, pues que tarden tanto. También es verdad que nosotros somos tres. Pero aún así, Sí. nosotros hacemos playa de día. Tardamos más tiempo. No, depende. Al final, depende cómo lo quieras hacer, si lo quieres hacer bien y demás. Pero bueno, sí que es verdad que ya le he visto el vídeo que dices tú y hay uno de 200 horas también que es del mismo tío. Le mete viciada, ¿eh? Es una pasada. Sí. No sé a qué se dedicará esa gente, pero vamos. 200 horas, no sé si es lo que. Vamos, yo en una semana trabajando he hecho 40. O sea, son 10 semanas trabajando. Vamos, que no ha parado. Pero bueno, oye. La verdad es que como te engancha, este juego engancha. Como te enganche bien enganchado. El juego, no, sí, el juego me gusta, pero para jugar solo no. Me gusta jugar con gente. Hombre, está guapo jugar con gente, eso está claro. Además, el juego Sí. está pensado para eso, básicamente. Le da esa. Pero bueno. Ah, pues mira, me ha quedado bien. Mira tú qué bien. Vale, pues chachi.